En algunos momentos se forman cerros de desperdicios, a vista y paciencia de las autoridades de control, mientras que los deportistas se ven obligados a ejercitarse en medio de la inmundicia. Si la alcaldesa quiere que esto se regenere y que quede muy bien, entonces deberían de poner una cámara para que la gente deje de hacer eso, porque si no hay multas, esto no se va a solucionar. Al indagar al respecto, nos indicaron que han existido variaciones en los horarios de recolección y ello en parte habría ocasionado que hoy se acumule la basura. Puede ser por falta de información, porque hay personas que están acostumbradas a un horario, la sacan, y también bastante la irresponsabilidad, pues, que nos hace más fácil sacar la basura, tirarla y verán a qué hora aparece. Pero tampoco descartaron la existencia de malos ciudadanos, que pese a conocer que los recolectores ya no los visitan durante el día, sino en la noche, continúan sacando sus desechos a toda hora. Vinieron la semana pasada, no sé si inspectores, qué sé yo, dijeron que la basura tenía que sacarse 7 de la noche. Pero mire cómo está, anoche ya sacaron basura. Todos los moradores que vivimos aquí, los que somos responsables, guardamos nuestra basura hasta las 7 de la noche. Otra cosa que afecta bastante, si usted puede ver allá, son esas personas que andan en lo que es el vicio de la droga, pues no, que cogen, desbaratan la funda, la riegan por donde sea. Y si usted reclama, son hasta más bravos. Esperan que algún día termine la insalubridad en las calles Venezuela entre la 20 y la 21, el suroeste de Guayaquil, para permanecer en sus viviendas libres de olores nauseabundos y para poder utilizar el parque y la cancha sin contaminación. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati.